Nosotros seguimos en esta cobertura continua después de que se ha confirmado la muerte de Michael Jackson a los 50 años en la ciudad de Los Ángeles tras sufrir un paro cardíaco que desató una condición de coma y pocas horas después se confirmó su deceso. Estamos en comunicación con Jessica Sáenz, ella es la editora de espectáculos de la revista Quién desde México. Jessica, gracias por acompañarnos. Y escuchábamos a Bruno describiendo a Michael Jackson después de sus giras por América Latina, cómo le encantaba nuestra cultura, cómo lo atendieron y la pasó muy bien, que tuvo una experiencia muy positiva. ¿Cuál es la reacción allí en México donde te encuentras? Por supuesto, pues cuando estuvo aquí en sus conciertos, la gente se desbordaba de emoción. Seguramente él sintió el cariño que el público mexicano da a los artistas y sobre todo a un artista como el señor Michael Jackson, que en paz descanse. En las calles también, Jessica, la gente está reaccionando. Vamos a oír lo que dicen los mexicanos al conocer la muerte del rey del pop. Pues pienso que es uno de los íconos del pop y pues lamentablemente sería una gran pérdida para a nivel mundial. Pobrecito, ¿no? Pues tenía una carrera muy exitosa, era un símbolo, era el rey prácticamente. Pues que pierda todo, o sea, no vive ni disfruta lo que tiene. Así es la vida, ¿no? O sea, desgraciadamente ese señor teniendo todo el talento, todo el dinero del mundo, lo dejó perder. Es un hombre que no evolucionó, vivió en sus sueños de opio. Mes X, no me importa, ¿no? Y más si tenía tendencia a que le gustaban los niños, pues qué bueno, ¿no? Esta acusación de abuso de menores, Jessica, afectó la vida y la carrera artística de Michael Jackson. Sin lugar a dudas, tuvo problemas en dos ocasiones. Una vez fue exonerado, la otra llegó a un arreglo extrajudicial con la familia del niño. Y bueno, uno se pregunta qué en estos momentos, pues que conoce el mundo la noticia, ¿qué tanto pesa, digamos, esa parte oscura, esa parte difícil de la vida de Michael Jackson, esa parte incomprensible de un personaje tan querido y también tan controvertido y a veces tan odiado por otros? Claro, pues mira, Patricia, sabemos que personajes de la talla de Michael Jackson, cualquier cosa que hagan, buena o mala, siempre va a ser magnificada, ¿no? Entonces, pues aquí sí fue un gran escándalo, siempre que fue acusado cuando tuvo todos esos problemas y fue acusado y estuvo en la corte, como cuando tuvo cualquier otro tipo de problemas y escándalos. La prensa siempre ha seguido a Michael Jackson en las buenas y en las malas, pero como tú sabes, las buenas noticias no venden tanto como las malas. Entonces sí se escuchó mucho aquí en México acerca de esos problemas. Hubo reacciones, hubo gente, como yo pienso que también en otros lados del mundo, que ya no quiso seguir al rey del pop después de saber las cosas de las cuales se le acusaban, sobre todo pues, por tratarse de infantes. Y seguramente hubo gente y los fans de Hueso Colorado, como aquí decimos, que quizá no les importó y que siguieron escuchando su música y que la vida del artista no les importó en lo absoluto. Sin embargo, siguen pues admirando su trabajo en el mundo de la música. Claro, hay gente que podía separar su talento artístico con su vida y sus escándalos pues que lo persiguieron a lo largo de los últimos años. Jessica, ojalá que nos puedas acompañar un rato más, porque quiero darle paso al doctor, claro, Hermel Huertas, que ahora pues ya hemos confirmado la muerte de Michael Jackson. Y la pregunta sería, doctor Huertas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hay que hacer una autopsia? ¿Eso tiene que estar autorizado por la familia para determinar exactamente cuál fue la causa de la muerte?
muerte de Michael Jackson? Así es, Patricia. No se puede hacer una autopsia sin el consentimiento de los familiares, que supongo que ya deben estar allí, y allí se va a saber definitivamente qué es lo que está pasando. Patricia, es importante también que nuestro público entienda que Michael Jackson tiene lo que se llama una muerte prematura desde el punto de vista de salud pública. Recordemos que la expectativa de vida de un hombre en Estados Unidos está ya casi en 77 años. Entonces él, al morir a los 50, ha cortado en 27 años su vida. Eso se llama muerte prematura. Después quiero comentarte, Patricia, que hay una contradicción entre lo que hemos escuchado de Humberto Gatica, de Bruno El Granado, que han hablado con él, pero dicen de que él estaba ya débil, que él ya no era el mismo. Y hay una contradicción entre eso y una gira mundial otra vez en Londres, en espectáculos. Eso como que no pega, como se dice. Y eso me lleva, Patricia, a un libro que se publicó a fines del año pasado, en el que un publicista inglés, Ian Halperin, publicó de que él sufría de una enfermedad que se llama la deficiencia de antitripsina 1 alfa. Esa es una enfermedad pulmonar muy debilitante, que es crónica y que va con eso, con una fragilidad del cuerpo, una fragilidad del sistema respiratorio. De tal modo que en mi pueblo dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. No vaya a ser de que él haya sufrido esta enfermedad crónica que ahora lo llevó a la muerte, Patricia. Entonces, la autopsia es lo que al final va a revelar. Y ojalá que se haga pública, porque muchas veces estas autopsias incluso son muy difíciles de que salgan al público. Gracias, doctor Huerta, por acompañarnos. Yo tengo muchas, muchas preguntas, pero pues voy a entregarle la cobertura a mi compañero Daniel Viotto. Él los acompañará por la siguiente hora, porque nosotros aquí seguimos en esta cobertura continua, ahora que se conoce, se confirma la muerte de Michael Jackson, el rey del pop, a los 50 años. Claro que sí. Adelante, Daniel. Gracias, Patricia. La noticia que está dando vuelta al mundo, que conmociona a toda la gente que seguía a Michael Jackson, y que no son pocos, millones de personas en todo el planeta a esta hora están hablando de esta noticia. Vamos a ir conociendo a lo largo de esta hora las reacciones están produciendo en varios medios de comunicación en todo el mundo, especialmente los medios de comunicación escritos. También, si usted quiere, puede enviarnos su mensaje de condolencias, su opinión, expresar lo que siente a esta hora de Michael Jackson. Lo puede hacer, por ejemplo, a encuentro@cnn.com, encuentro@cnn.com. Ya estamos recibiendo mensajes de la gente que nos expresa su pesar, su tristeza por el fallecimiento del rey del pop. El doctor Huerta bien lo decía recién, la autopsia a Michael Jackson será practicada en las próximas horas, mañana, tal vez, y es muy posible que en el transcurso del día curso de la próxima semana se vayan conociendo detalles sobre la causa de la muerte de Michael Jackson. La información que tenemos hasta el momento, como decíamos, es que Michael Jackson murió esta tarde en Los Ángeles debido a una falla cardíaca. Acuerdo a lo que está diciendo su hermano Randy Jackson, él está diciendo que Jackson murió en el centro médico de UCLA. Si ustedes recuerdan, varias noticias que surgían en el momento en que se daba a conocer la información, decía, de la hospitalización de Michael Jackson, se especulaba en ese momento sobre si Michael Jackson había, si estaba muerto en su casa, o había muerto en el traslado hacia el hospital, o había muerto en el hospital. La información que está dando su hermano es que murió en el hospital UCLA.